compartir. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Veíamos apartes y además de lo que significa el proceso de la guerra sectaria en el Líbano. Uno de los temas más importantes que vamos a tratar esta noche será debatir el atentado con carro bomba el día de hoy, hecho que ocurrió en Beirut y que por supuesto enlutó al Medio Oriente con un carro bomba. Ese será nuestro primer tema de la noche. Dejó 8 heridos y más de 8 muertos y más de 80 heridos. Algunas voces dicen que fue ordenado por Bashar al-Assad. Un sector habitado por cristianos maronitas fue el escogido por terroristas para asesinar al jefe de la inteligencia de la policía libanesa, Wissam al-Hassan, quien lideró la investigación que implicó a Siria y a Hezbollah en el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. ¿Qué buscará Assad con este acto de terror en el Líbano? Lo debatiremos acá esta noche. Y luego, nuestro segundo tema será el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama y Mitt Romney, que dicen fue ganado esta vez por el demócrata. El presidente y candidato a la reelección Barack Obama ganó el segundo debate ante el aspirante republicano a la Casa Blanca, Mitt Romney, según un sondeo de Gallup realizado entre los que vieron por televisión y divulgado hoy. Este debate por televisión presidencial en los Estados Unidos, tema de coyuntura, esta noche aquí en 360. Y luego, para terminar, miraremos lo que ha sido este round, más o menos, que se ha librado entre el equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en Oslo. Muchos en Colombia se preguntan si en realidad estamos cerca de la anhelada paz. A pesar de que el presidente Santos insiste e insiste en que se han quitado las banderas a las FARC, el país entero sigue indignado por los discursos de los voceros del grupo guerrillero. Ayer se vieron en Oslo como víctimas, defensores del pueblo, y como perseguidos. ¿Qué tan cerca está la paz? Opiniones extranjeras, internacionalistas, nos hablarán del tema esta noche en 360. No se vayan, ya regresamos con sus invitados. Para debatir esta noche, le doy la bienvenida a Miguel Benito, a Kevin Hollett, y a Javier Loaiza, y por supuesto también a Richard Emlin. Caballeros, bienvenidos y qué placer que nos acompañen esta noche. Gracias. Bueno, vámonos al tema, la violencia sectaria en el Líbano. Miguel, ¿cómo ve usted lo que está pasando en Líbano? Un atentado terrorista, carro bomba en Beirut. Pues sinceramente, Hassan, cuando la primera vez que he escuchado la noticia, lo primero que he pensado es cuántas veces en mi vida he escuchado atentado en el Líbano. Uh-huh. Es una constante a lo largo de los últimos 30 años, 20 años, todo este tipo de atentados con contenido político en el cual la tensión confesional del país y esas divisiones son patentes. Entonces, es uno más que poner en la lista. También he pensado, evidentemente, en la situación de Siria. Ha sido uno de los primeros eventos que me ha venido a la cabeza pensar y en este avispero al que actualmente es todo Oriente Medio, con las actuales revueltas, tensiones. Ahí estamos viendo las imágenes, realmente son imágenes impresionantes, porque esto que estamos viendo no es nuevo, no es nuevo, como lo dice Miguel. Esto tiene unas repercusiones también que han pasado, que han estado en el pasado. El tema de Rafik Hariri fue muy importante en su momento, y pues evidentemente pone una coyuntura muy importante en lo que significa todo Medio Oriente, Siria y demás. Ahora, veámoslo también en coyuntura, una coyuntura importante. Kevin, ¿cómo percibe usted este atentado terrorista en Beirut? Bueno, primero, lamentamos obviamente lo que pasó, es un acto evidentemente terrorista. Y bueno, cuando sucedió, me parece que todas las voces, tanto de oposición que el gobierno de Líbano no se atrevió a decir quién fue el actor principal. A señalarlo con el dedo directamente. Sí, responsabilidades. Pero primero no, y después salió Saad Ari, que es el hijo del primer ministro, uh-huh, quien fue asesinado en 2005, a decir que sí era Siria. Y yo creo que la evidencia sugiere que muy probablemente era Siria por unas cosas, unas razones por las cuales explico.
Siria, obviamente, sabemos todos que está viviendo una guerra civil y Assad quiere enfocar la comunidad internacional en otro tema. Entonces, atacar al Líbano es una cosa muy fácil. Y el segundo es que si vemos a quién fue la persona asesinada hoy, Al-Assad, que era investigando una persona muy importante para ellos, uh-huh. para Siria. Bueno, es un hombre que está adelantando investigaciones importantes y es un hombre también que dentro del marco de lo que significa el proceso de la investigación de la muerte del ex primer ministro Rafik Hariri, pues marca un tema de coyuntura. Un tema de coyuntura, Javier, es determinar si Hezbollah, que está en el sur del Líbano, es realmente responsable. Hezbollah es chiita, Hezbollah ha sido un vanguardista, grupo considerado por Occidente, grupo organización terrorista en Líbano, es una organización considerada organismo de resistencia. Pero es una organización que es sindicada directamente de haber asesinado a Rafik Hariri. Y en esa medida no tiene nada de distinto que la persona a quien se dirigió ese atentado, que murió el día de hoy, tenga implicaciones directas con la alianza entre Hezbollah y Siria. ¿Es prematuro decir que esto es Siria? ¿Está detrás Siria? ¿O todos los indicios, como lo estamos diciendo, indican que esto viene desde Siria? Bueno, como en todos los casos de crímenes terroristas o crímenes directos, una de las preguntas que, y cuando no aparece evidente de manera expresa un autor, pues una de las preguntas fundamentales que se hacen. Bueno, Javier, volvimos. Milagro, volvimos. Resucitamos. Alcanzamos a ir a Beirut. Alcanzamos a ir a Beirut, vimos el tema de la bomba, estuvimos ahí cerca, mejor dicho, tocamos el carro bomba y volvimos. Sí. Ahora sí, no, estaba diciendo que normalmente en los crímenes, cuando no aparece un culpable directo, pues una de las cosas que se busca y que se trata de identificar es quién es el que se beneficia con la acción. Uh-huh. Y en ese orden de ideas, pues sí parece que todo apunta a Hezbollah y a Siria. Ahora, lo que sí quiero decir en torno de todo eso que se está calentando toda la zona de manera muy fuerte. La guerra civil en Siria está sirviendo de aliento y de caldo de cultivo para una cosa probablemente mayor, ojalá no. Es lo que de alguna manera decía Einstein, por supuesto ya hace varios años. Einstein le preguntaban si él consideraba que había algo sin límite en el universo. Y Einstein decía, sí, efectivamente, hay dos cosas sin límite. El universo mismo y la estupidez humana. Uh-huh. Y agregaba, y tengo mis dudas sobre el universo. Es decir, el pretexto por razones religiosas, por razones de gas o petróleo, por razones económicas, por razones de tratar de imponerle a los demás mi manera de entender cómo se debiera administrar lo público, es soberano acto de estupidez humana que a través de la historia los hombres hemos tratado de imponerle unos a otros. Y es más de lo mismo, generar más muertes y generar más muertes, porque al final la violencia y la muerte no trae más, más muerte y más violencia. Veamos declaraciones justamente a nivel internacional sobre lo ocurrido hoy en Beirut. Bueno, primero que nada, condenamos en los términos más enérgicos este acto evidente de terrorismo que ha tenido lugar en Beirut. No hay justificación para este tipo de violencia. El gobierno de Líbano obviamente va a tener que llevar a cabo una investigación. Todavía no hay detalles sobre quiénes fueron los autores, pero sí sabemos que nuestro personal de la embajada está muy atento y no tiene un informe hasta el momento de ciudadanos estadounidenses que hayan sido víctimas. Obviamente, expresar nuestro más sentido pésame a los familiares y seres queridos de aquellos que murieron y resultaron heridos. Estamos con el pueblo del Líbano. Richard, evidentemente ve uno las declaraciones, vosotros de los Estados Unidos, Victoria Nuland, y el tema de fondo es la gran preocupación con lo que está ocurriendo en la región, porque Siria bordea con Turquía. Con Turquía ya ha tenido sus primeros roces fuertes.
Evidentemente está el tema de Irak, que está en la otra frontera, y también los Estados Unidos tienen ahí grandes intereses. Ahora, frontera con Líbano, y estamos viendo esas implicaciones donde ya se está diciendo claramente, esto indica que es Siria. ¿Usted cree que si lo miramos en el contexto regional, lo de Siria se va a salir de las manos? Ya no solamente va a ser un tema interno en Siria, sino que se va a salir a toda la región, y lo que vamos a ver es un escenario muy, muy preocupante, donde va a tener o no que intervenir los Estados Unidos y, por supuesto, muy posiblemente, la Unión Europea. La Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar, los países más poderosos en esa zona petroleras, que van a tener muchos intereses en hacer cambios de regímenes. En ese momento hay que mirar muy claro que Siria, Líbano ha estado en relativa tranquilidad, sabiendo, entendiendo que tiene unas fronteras muy difíciles, incluyendo la de Israel. Entonces, sí, evidentemente, se le está saliendo el tema de las manos. El problema es que si Líbano empieza, decimos, una guerra interna, un conflicto religioso de castas, eso puede dar pie para que Turquía también. Turquía precisamente ya está tomando decisiones muy claras, bajando aviones que están sobrevolando su espacio con armas. Entonces está tratando y está bombardeando zonas, ya mandando misiles hasta Siria. Sí, Siria salió de las manos, pero Siria también es una consecuencia de Irak, el tema contundente con Irán. Decimos el enfoque global con el tema Ahmadinejad. Ahora, ¿cuál es la mayor preocupación en este sentido, Miguel? Si usted tiene que ver la película en grande, porque no solamente es el carro bomba es un detonante, es un detonante de lo que puede pasar en Líbano. Es un detonante por ser en Beirut. Claro, que pero, mete pero, otro factor, otro escenario. Siria estuvo muchos años metido y controlando Líbano. El tema de fondo acá. Hezbollah controla militarmente de alguna manera. El sur de Líbano. Ahora, la pregunta es esta: aquí hay una organización como Hezbollah. Es una organización muy poderosa, tiene un ejército. Pongámoslo en contexto. Se enfrentó directamente con el Estado de Israel y Israel no pudo derrotarlo. No lo ha podido acabar. El ejército de Hezbollah es más grande que el ejército de Israel. Entonces, veámoslo en coyuntura. ¿Qué pasa si Líbano se desestabiliza? Y se desestabiliza por razones que afectan a Siria. Hablemos de un tema entre sunitas, chiitas, una guerra sectaria. Esto, ¿qué podría generar en la región? No, sería el escenario contrario al que los que predicaban y aplaudían la invasión de Irak planteaban. La invasión de Irak se planteaba, eso serviría un faro de estabilidad y de democracia en la región que impulsara a los demás países a ir hacia allá. Será un imán que guiará a los demás países en esa dirección. Bueno, Irak no salió como... Irak está en guerra sectaria. Por eso, Irak no salió así e Irak ha ido reproduciendo ese modelo de guerra sectaria, de conflicto interno, de inestabilidad en sus países alrededor. Entonces esta ola va creciendo. E incluso en los países en que no directamente influyó, pero sí se generaron otros movimientos, la primera árabe, por ejemplo, en Egipto, vemos, y en Libia, evidentemente, vemos que también hay riesgo de ese deterioro hacia este tipo de conflictos internos donde se mezcla lo religioso con lo tribal, con lo, por ejemplo, el caso de los kurdos también, en todas estas fronteras. Hay muchos elementos, además se mezclan elementos de geopolítica entre Turquía, Siria, Irán, Israel, Estados Unidos. Ese yo creo que es un punto interesante. Si todo esto no es un juego macabro, precisamente para fortalecer unas posturas ante Israel. Sí, totalmente. Yo también creo que es la pregunta clave, fuerte ahí. Y ahí entonces entra Irán y entra todo el paquete, por decirlo así. Sí, es que todo el mundo tiene las manos metidas en la región. Y nos faltaría ver el tema de Armenia, el tema de... El pueblo armenio. El pueblo armenio dentro de Turquía pueden hasta reaccionar y utilizar este tipo de conflicto interno para generar conflicto interno en Turquía. Hay que mirar que Turquía es el puente en este momento entre, decimos, todo el comercio y la infraestructura económica entre el Medio Oriente y Europa. Es la entrada de Europa y ha sido en este momento el niño consentido de las economías europeas. Y por ahí pasa el gas que viene de pasa el gas, Rusia. Pasa inversión, pasa, decimos, el progreso de Europa en este momento. Y además era uno de los dos estados modelos que Europa y Estados Unidos planteaban. O sea, sí. Marruecos era el otro y Turquía eran los dos modelos que
estados en transición, o en el caso de Turquía, claramente una democracia, funcionales, pero que en donde lo religioso no era un elemento fundamental a la hora de definir lo político, y sin embargo vemos que eso cada vez está más en cuestión. Mire, pero, adelante, Kevin. Sí, retornando al caso de Líbano, me parece que estuvimos discutiendo si es Hezbollah o Hezbollah obviamente salió a decir que era asqueroso el atentado y todo eso, pero tenemos que pensar que Hezbollah tiene dos aliados, Irán y Siria. 80% de su armamento y su alimentación, de toda manera, de su plata, viene, sino directo de Siria, desde Irán, pero a través de Siria. Entonces, si pierda, si cae Assad, Hezbollah ya tiene solamente un aliado. Y eso podría generar un cambio en la política interna del Líbano. Por ejemplo, el marzo 14, que es la oposición, podría pensar que ahora sí es el momento de sacar Hezbollah del poder. Bueno, Hezbollah no se va a sacar, a Hezbollah no lo van a sacar. El tema real es qué puede pasar en la coyuntura de Assad en el poder. Es decir, Assad está en el poder, no lo han bajado, no ha caído, no lo han derrocado, no lo han y sigue firme. Sí. En esa medida, lo que y podemos... Y Ahmadinejad también. Bueno, más que Ahmadinejad, del régimen de Irán. El régimen iraní sigue vigente, los ayatoles siguen en el poder. Ahora, entonces, si lo miramos en esa coyuntura, ¿qué significa? Significa que lo que vamos a ver es una ampliación del conflicto, o saliendo Assad se puede calmar el tema sectario, o por el contrario, al haber una inestabilidad con la caída de Assad en Siria, lo que puede pasar es que termine esto convertido en Irak. Y ese es el peor escenario. Yo lo que creo es que hay un cóctel muy, muy complicado de manejar, que es gas, petróleo, por un lado, y por el otro lado, los fundamentalismos religiosos. Y el terrorismo es simplemente un medio y un modo de cómo expandir el control tanto del fanatismo religioso, fortalecido con el tema económico del gas y el petróleo. Y yo sí creo que en cualquiera de los dos escenarios, yo veo que la situación se va a complicar. Si cae Assad en Siria, creo que esto degenera peor. E igual si se queda, va a seguir en un statu quo donde va a intentar mantener situaciones desestabilizadoras en toda la región, porque es la manera de sostenerse. De modo que por ambos caminos yo veo la situación bien complicada en el inmediato plazo. Conclusiones, creo que esto se expande, se complica, esto es todo una forma de los extremistas de la región en consolidar una posición tanto de terror, tanto de política, que apoya Irán, o le decimos la postura de Irán con la comunidad internacional. Israel tiene que estar jugando un papel muy prudente en este momento. Están rodeados de conflicto, y el tema Líbano, ellos también tienen su conflicto. Sí, y esto definitivamente el Líbano puede afectar la franja de Gaza. Conclusiones en 30 segundos. Hace tiempo que venimos diciendo, estamos ante el peor escenario, en el caso de Siria, y cada vez el escenario va siendo peor. Y seguimos en la misma situación. No hay capacidad de presionar al régimen de Bashar al-Assad para que llegue a un acuerdo, algún tipo de solución interna pacífica, evidentemente, no la solución interna que Assad está buscando, sino llegar a algún tipo de acuerdo interno de convivencia, que sería lo ideal, y a partir de ahí generar algún tipo de transición. Y eso está afectando a toda la región y expandiéndose cada vez más. Y recordemos, Turquía está a las puertas de Europa. Conclusiones. 20 bueno, segundos, porque sí. Se comieron 10. Bueno, gracias. 10 y 10. Preocupamos que sea igual como 2005. Entonces, vamos a ver cómo reaccione tanto la oposición como el gobierno. Y es en sus manos. Si ellos quieren calentar la cosa, y se van calentando, si tenemos preocupaciones que se podría sucede otra vez un 2005. Bueno, señores, vamos a la pausa. Democracias petroleras. Vamos a la pausa y regresamos en minutos para entrar a debatir lo que fue el segundo debate, el segundo enfrentamiento entre Barack Obama y Mitt Romney. No se vayan, ya regresamos.
Regresamos a 360 y ahora vamos al round Obama-Romney, el segundo round. Kevin, ¿cómo lo vio? ¿Sí ganó Obama con el 51% contra el 38% o fue un poquito más cercano? Pues a mí me parece que ganó Obama, o por lo menos no perdió como perdió él la primera vez. Era suficiente para parar lo que los estadounidenses llaman el Big Mo, que es el momentum o el ímpetu, como decimos en español. No sé, las encuestas están diciendo que ha pasado, obviamente, si ganó Obama en el debate. Las encuestas están tan apretadas que no podemos decir si ha ganado de manera suficiente para parar el crecimiento de voto para Romney. Sí, yo diría que hay dos cosas, que Romney evidentemente es un mejor candidato que pensábamos. Yo, pues después de las primarias, todos estuvimos diciendo que Romney no va a salir bien, no tenía la conexión con la gente, pero ya se ha vuelto humanizándose a través de la convención republicana, y hasta en estos debates, a mí me parece que era hasta más cálido que Obama. Hablaba más directo con la gente. Él es un hombre de centro, igual dentro de su partido no es un hombre tirado a las tendencias, ¿no? No creo que sea un hombre del centro, pero dentro del Partido Republicano sí, pero me refiero más a la conexión que tiene con la gente. Ahora se ve más que ¿cómo vieron ustedes ese debate? ¿Están de acuerdo con Kevin? En parte. Creo que el debate muestra de que pues, tenía que mejorar su performance con la primera debate. Indiscutiblemente, pero no lo vi una ganancia de Obama contundente. No veo para nada que la campaña está sacando adelante o aprovechando estos momentos. Obama se nota todavía, estaba mucho más argumentativo, estaba mucho más combativo, tenía que ser su manejo, obviamente, de la temática internacional, el tema de inmigración, el tema de la economía. Obviamente contundente, pero no es una victoria. No siento que con estos dos debates sabemos falta uno, que... ¿no? Sí, falta uno de lunes, que esto está ya cantado y asegurado. Al contrario, yo sigo insistiendo de que la noche del 6 de noviembre pueden presentarse una gran sorpresa en Estados Unidos. Esa sorpresa va a tener una sorpresa republicana, dice usted. Pues obviamente, si el cambio es en este momento, es un cambio hacia mire, veamos declaraciones de ambos candidatos. Lo que el gobernador Romney dijo simplemente no es verdad. Quería llevarlos a la quiebra sin proporcionarles ninguna manera de seguir abiertos. Y habríamos perdido 1 millón de puestos de trabajo. No tome mi palabra para ello. Tome la palabra de los ejecutivos de GM y Chrysler, algunos de los cuales son republicanos. Pueden incluso apoyar al gobernador Romney, pero le dirán que su receta no iba a funcionar. Miguel, ¿cuál es su balance? Este debate lo ganó Obama. Igual que el debate de los vicepresidentes lo ganó Biden. Pero a pesar de haber ganado los demócratas y haber cortado un poco ese momento beneficioso de los republicanos, creo que los republicanos han conseguido cosas en estos debates. Y han conseguido situar algunos mensajes importantes y salir mucho mejor librados de lo que podíamos esperar al principio. Ryan salió bastante fortalecido en el tema de cómo había manejado sus formas, dado que en teoría él venía como siendo identificado como el extremista, el radical. La presentación que hizo en el debate fue mucho más moderada que la que hizo el vicepresidente Biden, que con sus sonrisas y sus gestos acabó pareciendo exageradamente condescendiente y en algunos casos desagradablemente violento. Y en este segundo debate, Romney-Obama, a pesar de haber perdido Romney, Romney ha conseguido colocar mensajes muy importantes y sobre todo apropiarse de algunos temas de la campaña. El tema de la economía se lo ha quedado ya. O sea, el tema de la economía estando muy por encima. Podríamos decir el tema más importante. Siempre ha sido. En las encuestas post-debate, evidentemente, uno le puede preguntar quién ha ganado, y evidentemente podremos decir ha ganado Obama en este caso. Eso no significa necesariamente que uno vaya a votar por Obama. Y esa es la situación. O sea, al haber colocado bien Romney sus mensajes, permite todavía tener espacio para Javier, luchar. ¿Cuál es su análisis?
Los procesos electorales a nivel presidencial normalmente se definen entre dos tendencias. La gente define si quiere más de lo mismo o quiere algo distinto. Y más de lo mismo o algo distinto generalmente se centra en un tema. Y el tema es economía, y yo creo que en economía, como decía Miguel, Romney se ha logrado posicionar muy fuerte. La gente quiere a Obama, le gustan sus maneras, y ganó el debate, pero no creo que fuera suficiente para detener el impulso que ha ganado Romney en ese aspecto de la economía. Sí, hay un tema en lo que dice Javier, que es que Obama gusta, pero hubo dos preguntas clave en este segundo debate. Una fue la que un personal público le hizo a Obama diciendo, ¿por qué le tengo que dar a usted un segundo mandato? Uh-huh. Obama no supo responder bien esa pregunta. No tiene plan. No consiguió presentar realmente, lo único que pudo decir fue más de lo mismo. Pero no pudo presentar algo especialmente atractivo ni posicionarse muy duramente. Además que le era muy difícil. Si él presenta algo nuevo, algo distinto, lo hacen, ¿y por qué no lo hizo en estos cuatro años? Exactamente, y eso es en gran parte lo que él quería hacer en su segundo término, que fue el Obamacare, el tema del cambio, la reforma de la salud. Lo hizo en su primer término y no le fue bien en general con la opinión pública. Entonces, él no tiene mucho más que ofrecer. Tiene con Mitt Romney, obviamente, una visión muy clara sobre las mismas alianzas que van a tener con el Medio Oriente, precisamente con Israel. Ahí no cambia. Pero lo estoy viendo complicado. Yo quiero volver al tema de economía, porque me da sorpresa que ganó tanto Romney. Yo estaba viendo el debate y era evidentemente que Romney hablaba mucho mejor de la economía, pero no podía distanciarse de Bush. Cuando les preguntaba, entonces, ¿cómo se define diferente a Bush? Y si no puede diferenciarse de George Bush, ¿cómo puede la gente no asocia a George Bush como un gestor en materia económica, pues, sino como un promotor del tema de la guerra contra el terrorismo. Pues yo, la gente en sus decisiones es básica y es elemental. Sí. Estos razonamientos los hacemos nosotros porque miramos una cosa y miramos otra. Ahora, si hay unos factores que hay que tomar en cuenta y son las particularidades en los estados críticos, donde no se ha definido, donde Obama parece tener todavía una fuerza importante con las mujeres y una fuerza importante con los latinos. Y aún incluso si Romney ganara, siguiera aumentando proporcionalmente la opinión favorable a un porcentaje alto, en los estados que ya tiene asegurados, puede perder con los estados que no tiene asegurados y no gana la presidencia. Javier, yo quiero, qué pena discutir con usted. Al contrario, en el tema de economía, yo no creo que la gente sea tan bobo de olvidar que cuando salió de poder George Bush, la economía de los Estados Unidos era fracasado y estuvimos en el crisis. Yo no creo que la gente culpe a Bush por la crisis económica. No, pero al contrario, la crisis económica de alguna forma es una reacción ante un declive internacional, ante un tema, hicimos, de un mal manejo regulatorio de Wall Street y de grandes bancos. Pero el déficit no es la que ha llevado Estados Unidos en este momento a una crisis económica. De hecho, la respuesta de Romney fue dos personas que se llaman Freddie Mac y Fannie Mae, que era el tema hipotecario, que eran unas firmas que sacaban junk. Manejaban el tema de hipotecario. Hay declaraciones de Mitt Romney también. Ahí vos las llevó. Las políticas del presidente que han sido ejercidas en los últimos cuatro años no han hecho que los estadounidenses vuelvan a trabajar. Tenemos menos personas que trabajan hoy en día de lo que teníamos cuando el presidente asumió el cargo. Si la tasa de desempleo fue del 7.8% cuando asumió el cargo, sé que es el mismo 7.8% que tenemos actualmente. En el tema de economía, pero sí fue muy sutilmente, no consiguiendo diferenciarse del todo de George Bush, Romney lo intentó. Y lo intentó precisamente diciendo, llevando al tema de economía la diferencia y llevándolo al tema de George Bush apoyaba a las grandes empresas, yo apoyo a la clase media. Ahí intentó colocar su mensaje. Es decir,
¿Por qué vino el fracaso? Porque Wall Street no estaba regulado, por cualquier cosa. Pero las grandes empresas, ahí fue donde Bush se centró y ese fue el fracaso. Yo me voy a centrar en la clase media, en generar trabajo. Pero no fue una respuesta muy contundente y eso le permitió a Obama devolverle la pelota y poner a Romney en un problema. Cuando Obama le responde, George Bush por lo menos sí tenía un plan para inmigración, George Bush sí tenía... Al final lo que hizo fue situar a George Bush como un moderado y a Romney como un extremista. Entonces ahí fue un intento sutil para ambos. Quedan 2 minutos antes de hacer nuestra primera pausa, Javier. Aprovecho un minuto para darle también... Al final creo que el tema que se ha posicionado, el tema que está en la mente de los norteamericanos es el bolsillo, es la economía. Como dirían en la campaña de Clinton, la segunda es la economía de estúpido. Y en ese tema se ha posicionado Romney como más competente para gestionarlo que Obama. Eso no hay discusión. Eso está en todas las encuestas, aparece así. Y Obama no se ha podido defender de eso. Recuerden el tema de fondo, ¿no? Quien gana los debates no quiere decir que gane la presidencia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en 360 para seguir debatiendo lo que significa este segundo round entre el presidente Barack Obama y Mitt Romney. No se vaya, ya regresamos. Finalmente, esta noche no es sobre los desacuerdos que el gobernador Romney y yo podamos tener. Es de lo que tenemos en común, junto con nuestros primeros nombres inusuales. Mitt en realidad es su segundo nombre. Me gustaría poder utilizar el mío. Kevin, tiene la palabra. Bueno, a mí me parece que estamos hablando si va a ganar, ¿quién va a ganar? Me parece que está en el tema de Florida. Y salió una encuesta hoy que decía que Romney ya está por encima de Obama por un porcentaje, o sea, no podemos decir si está ganando o no, porque está dentro del margen de error, pero si fuera a ganar, calculando todo el colegio electoral, si fuera a ganar Florida, que es como la tendencia, y que también parece que va a ganar North Carolina, con esto calculan que están casi empatados. O sea, empate, pero bueno, empate, eso no es ganancia. Empate es mejor que perder. Pero sí están proyectando un posible empate. ¿Qué tal si como que la tendencia de Romney está creciendo y la tendencia de Obama está bajando? Posiblemente va a ser. Déjame terminar un poquito. Qué pena. Me parece que ahí hay dos cosas que hay que acordar. Que el límite, el tope que ha llegado Romney es justamente el bajo de donde ha bajado Obama. O sea, no ha salido Romney más allá que 49 o 48%, pero sí Obama sí lo ha hecho. Entonces, si Obama podría coger más el tema y empezar de nuevo a... Falté un debate y falté 18 días por allá, ¿no? Entonces, la tendencia está con Romney, pero pues no sabemos si ha alcanzado a su techo o no. Entonces, todavía apostaría que gane. Bueno, yo creo que en este caso los polls o las encuestas pueden marcar tendencias, pero creo que ahora, la verdad, este voto va a terminar siendo, hicimos un voto muy secreto hasta el momento que la gente tiene que votar. ¿Por qué? Porque este también ha sido un tema racial, un tema de color de piel, un tema de demográfica. La parte hicimos, ese segundo debate fue en Nueva York, el estado de Nueva York, bueno, el estado tiene su ciudad más importante, no su capital, pero su ciudad más importante es la ciudad de Nueva York. Entonces, ahí es donde se genera todo la liquidez de la economía de Estados Unidos. La próxima es la Florida, exactamente, y eso creo que puede jugar un papel muy clave, el tema de la relación con Cuba en este momento, qué está pasando. Pero miren, sean pragmáticos, ¿realmente ustedes creen que esos temas quitan votos? Hablar de Cuba, temas de fondo, reforma migratoria, los hispanos que pueden votar o no, independientemente que los tenga Obama, la reforma no se va a dar porque la reforma es bipartidista. La reforma no la hace un partido político. No la hacen los demócratas solos, no la hacen los republicanos solos. Son reformas que se necesitan que las propongan los dos partidos. Independientemente de que llegue Romney o llegue Obama, ese tema está cancelado.
por lo menos en la primera legislatura. Porque el tema de lo que se van a tener que dedicar es a hacer economía y es a crear empleo. Eso es lo que van a tener que... No importa cuál de los dos gane. Tienen el tema más importante para los latinos no es el problema migratorio, es economía. Es empleo y educación. Son los dos temas para los latinos. Mi hipótesis es, si Romney logra manejar bien el tema en la Florida y logra en ese empate remontarlo y subir en la Florida, eso le va a generar, desde el punto de vista de los delegados, de los votos electorales, le da empate. Pero le quedan 12, 14 días para generar una tendencia que le pueda ayudar también a mejorar sus posiciones en Wisconsin. Claro que ustedes están haciendo también un análisis pensando en que Romney haga mucho y Obama se vaya a dormir. Pero Obama, en términos de economía, a Obama lo eligieron para que arreglara el problema económico. Y Obama no ha arreglado el problema económico. A mí me parece sí lo tiene la gente claro. El punto es desde el que venía, o sea, ese punto en el que trabajó mucho, sobre todo Biden en su debate, de dónde estábamos y hacia dónde vamos, o sea, no hemos conseguido quizá una gran solución. Pero recuerden dónde estábamos. Ese ha sido el constante. Y recuerden quién nos llevó a ese punto. El tema es elemental. Lo eligieron para resolver el problema económico y no lo ha resuelto. Lo que está intentando posicionar la campaña de Obama es decir, recuerden quién nos metió en esa y quién gestionó cómo entramos en esa situación. Por tanto, entre el menos malo y el desastroso, ¿a quién les cogen? Yo quiero poner algo distinto. Yo creo que hay casi la mitad de la nación que está con Romney y casi la mitad con Obama. Las cosas más obvias. En Venezuela ganó por 10 puntos Chávez. Te voy a decir por qué. Porque organización. Tenemos que acordar que en varios estados están votando ahora. Exacto. De hecho, la señora Obama ya votó. Eso fue la tercera parte de los votos en 2008. Ya votó. Entonces, ¿quién crees? Y la organización de Obama es muchísimo mejor que Romney, porque ya viene con años haciéndolo. Entonces, Los indecisos van a votar al final. Este debate justamente fue un debate de indecisos. Un debate, los que estaban viendo este debate. Y esos no votan anticipadamente. Eran indecisos. Vota al final. Resulta y es un porcentaje. Calcula que puede ser entre un 10 y un 19%. Ahora, en ese marco de lo que puede significar los indecisos, aquí no estamos hablando ni de minorías, no estamos hablando de género, estamos hablando de indecisos. Personas que no saben. En los Estados Unidos no solamente es la candidatura enfocada en la persona, sino es el partido. Y el Partido Republicano en este momento está fragmentado y tiene una polarización interna con el Tea Party. Sí. Ahora, ese factor del Tea Party es lo que puede frenarle realmente su elección. Yo creo que en estos debates ha demostrado que no. Ha demostrado que el partido se va detrás de donde lo lleve el candidato presidencial. Es decir, la perspectiva de poder ganar hace que todo el mundo se ponga detrás del candidato y reme. Ya después, cuando lleguen al gobierno, ya veremos cómo se reparten, qué se obtiene o qué no se obtiene. Pero, y de hecho, esa es la estrategia de Romney Ryan. Intentar balancearse rápidamente hacia el centro y muy drásticamente hacia el centro. Venían muy de la derecha. Venían de unas primarias que se habían obligado a irse a la derecha, a irse muy lejos. Ya en los debates han intentado posicionar otra vez hacia el centro y no se ha visto una gran reacción de la gente del Tea Party diciendo nos ha traicionado. Les tocó darle la vicepresidencia. Ryan se mostró como bastante moderado, incluso en el tema del aborto, lanzó un discurso más bajo de lo que podía. Tengo más declaraciones de lo que dijo Mitt Romney y entramos en debate. Veamos declaraciones. La gente parece ser muy curiosa en cuanto a cómo nos preparamos para los debates. Déjenme decirles lo que hago. En primer lugar, abstenerse de consumir alcohol durante 65 años antes del debate. Y segundo, encontrar el mayor hombre de paja disponible y luego atacarlo sin piedad. ¿Cómo ve usted? Bueno, yo lo veo muy claro. Yo veo... Se ha ganado confianza. Tengo mucha empatía en el tema de que aquí... Obama entró hace 4 años ofreciendo un cambio y el cambio no se hizo.
y ahora está tratando de seguir siendo una especie de comandante de la humanidad, el gran humanista de la clase media. Bueno, es un Nobel de Paz, ¿no? Sí, ya, exactamente, es el humanista, es el hombre que ha manejado bien. Como la señorita Unión Europea. Con la Unión Europea, entonces los dos son ministros del exacto. Claro, pero entonces, y Mitt Romney se está mostrando como el capitán de la industria. Entonces aquí viene, los Estados Unidos saben que no pueden tener una economía humanista, no pueden tener un país que progresa sin que haya un capitán de industria. Que las relaciones con Siria y con el Líbano, con Israel y con Rusia, bueno, eso es el tema internacional y como lo dijimos en el otro segmento, tienes toda la razón, no cambia, las relaciones de Estados Unidos con el mundo no cambia por un debate y ni el debate va a cambiar en temas de relaciones internacionales. Pero yo sí creo que aquí estamos viendo un Romney sonriente, un Romney que sabe que a mí me gusta hacer pronósticos, yo los llamo futurología, pero pues la futurología en el análisis hay que hacerla y también nos genera ahora para mirar podemos verla en la previa y nos podemos volver a reunir en 8 días y ver cómo les fue en el debate el 6 de noviembre. Pero mire, ¿cómo van las apuestas hoy, al día de hoy? ¿Quién es presidente para usted? Mitt Romney. Mitt Romney. Sí. ¿Para usted quién es? ¿Puedo agregar algo? Sí. Pero yo creo que si pensamos que si van a estar contando votos en la Florida como hace 8 años, no, acuérdense que lo también puede tener. Precisamente ahí ganaría Romney. Ahora, pregunta. ¿Quién ganaría en su opinión al día de hoy como están puestas las cartas, Javier? Yo creo que como están puestas las cartas, en el 6 de noviembre el presidente es Mitt Romney. Mitt Romney. Bueno, aquí van dos con Romney. Me imagino que usted también tiene como una tendencia a pensar que Mitt Romney también. Kevin. No. Y te digo por qué. Porque si Romney no gana Florida, todo está perdido. No, pero yo no le pregunto todo si gana Florida. Yo estoy diciendo hoy. ¿Cómo están las cosas? Claro. ¿Quién gana hoy? Entonces, ¿quién gana hoy? Gana hoy Obama porque tiene ese tope que es más alto que Romney. Romney puede alcanzar hasta allá. Y me parece que todo va a ser la parte de organización, de get the vote out, como dicen ellos. ¿Quién gana hoy? Obama. Yo creo que gana Obama. En el debate pasado ya los dos intentaron situar algunas cuestiones muy claras y Obama fue muy contundente a la hora de presentar a Romney como inconsistente. Y Romney ahí tuvo mala defensa, pero Romney le hizo bien lo que plantean Javier y que es esa cuestión de usted hace 4 años prometió algo y no lo ha cumplido. Esos son los dos mensajes. Creo que vamos a ver un tercer debate en el cual Romney va a intentar meter la economía de alguna forma. No, es la única carta que le queda. Claro. De política internacional no sabe nada. No, pero hasta ahora no les ha ido mal a su tándem en ese tema. O sea, dentro uno bueno, Obama tampoco sabía. La señora Hillary no, pero le hizo pero tiene por lo la, menos que le hizo la tarea. Bueno, y el otro también puede... Claro, pero lo han manejado bien. ¿La política internacional? Bueno, eso podemos lo que estamos viendo. Podemos hacer ese debate. Romney va a hacer una cosa y es el único que ha hablado de América Latina. Creo que ahí va a aprovechar Florida para volver a hablar de América Latina, para hablar de Cuba. Obama va a atacarle con China. Le dijo el otro día, usted no es la persona idónea para decir que nos vamos a poner duros con China. El tema de los impuestos. Pero eso va a ser más difícil de meter en el debate de política exterior. Creo pues que señores, temas como el trabajo sí van a entrar. Aquí nos podríamos quedar otro rato hablando, pero tenemos que hacer una pausa y vamos a ir a otro tema. A ti te toca desempatar. No, yo tengo mi candidato, pero se lo digo en otra oportunidad. En privado les digo mi candidato. No vale decir el que ganó. Y si no cambiamos de roles y yo les doy el mío. Miguel, gracias por acompañarnos, ha sido un verdadero placer. Vamos a hacer una pausa y al regreso entraremos a hablar de paz, pero la paz que se está negociando en Oslo, que se está dialogando en Oslo, con el punto de vista de los internacionalistas. Ya volvemos. No se vayan. En esta lucha por la paz, ¿ustedes han contemplado que en alguno de esos procesos, que en este proceso, perdón, se dé el tema de que puedan pagar cárcel en algún momento después de que firmen el proceso de paz? Fue tan claro, Iván, pero de todas maneras vamos a repetirte. Nosotros somos luchadores populares, revolucionarios. Nosotros no estamos cometiendo crímenes contra el pueblo. Por eso nosotros respetamos mucho a los delegados del gobierno, pero respetarlos no quiere decir que no podamos entrar a debatir sus puntos de vista equivocados.
por ejemplo, la interpretación que hace de la calle sobre las víctimas. Entonces resulta que es la guerrilla la victimaria. ¿Y dónde me dejan los 18.000 desaparecidos que pesan sobre los hombros del narcopresidente Uribe Vélez? Los nombres, sí, pero es que los hechos en Colombia no están en la abstracción. Los cometen personas concretas. Y las personas concretas aquí no solamente son los guerrilleros. Regresamos a 360 grados, tema de la paz, y doy la bienvenida a la mesa a Ángela Berge. Ángela, ¿cómo ve usted el proceso, el diálogo? Y ahí veíamos también una posición de las FARC, el discurso, el tono, los gestos, diciendo las víctimas, prácticamente ellos son las víctimas. ¿Cómo analiza usted el proceso? Yo lo analizo sobre todo porque he tenido la oportunidad de hacer bien poco un reportaje en el que hemos podido, con la productora de la que yo formo parte, que se llama No Te Dije Producciones, hablar con extranjeros que llevan mucho tiempo en Colombia, conocen Colombia y nos han dado su punto de vista del proceso y de temas concretos como este. Entonces, ha sido bien interesante porque cuando uno forma parte de un problema, hay una cosa que se llama pasión. Y la pasión a veces nos ciega y no nos deja ver las cosas claras. Entonces, a los extranjeros, a Kevin, a Richard, gente que lleva mucho tiempo en el país, son capaces de verlo desde un poco de fuera. Otra óptica. Otra óptica, sin querer aleccionar a nadie. Los colombianos tienen que son los únicos que deben buscar su paz. Desde esa óptica, desde ese otro punto de vista, se da también la vivencia que esos extranjeros tienen, porque muchos de ellos o muchos de nosotros hemos vivido otros tipos de procesos de paz que no tienen nada que ver con el conflicto colombiano, porque el conflicto colombiano, su maravilla o no maravilla es que no se parece en ninguno. O sea, es que hay actores por todos sitios, entonces no tiene punto. Entonces, lo que he podido sacar de ese reportaje muy interesante, me parece a mí, que los extranjeros tienen... son muy escépticos con este tema, quieren la paz, evidentemente, no a cualquier precio, pero sí que si no la ven, no la creen. Si no la ven, no la creen. Sí. Kevin, ¿cuál es su planteamiento frente a este proceso de diálogo? Muy polémico por los discursos, muy polémico por las posiciones. Hemos tenido aquí la oportunidad en esta misma mesa de debatir con varias posiciones, con periodistas, con políticos, con líderes de opinión. ¿Cuál es su percepción? Bueno, yo he sido... Yo he apoyado el proceso de paz desde que fue anunciado en mi página, pero después de ayer me quedo muy decepcionado. ¿Con qué se queda decepcionado? Me parece que el discurso de Márquez era hasta ofensivo. Salió a decir, hay un escritor aquí, Colombia Reports, que es una página, y el redactor salió a decir que era ofendido porque las FARC no querían aceptar ni siquiera que fueran víctimas. O sea, que ellos no han cometido nada, entonces el Estado fuera el último cosa. Entonces, eso es para todos nosotros. ¿Pero qué esperábamos? Espera, exacto. Entonces, intento ver los positivos de ayer. Me parece que hemos aterrizado las expectativas. Estuvimos aquí pensando que pues hemos casi alcanzado la paz, que era nada más hablar con las FARC y ya listo. Había muchos artículos diciendo eso. Y ya vemos que la actitud de las FARC no sabemos cómo es. No, pero sí sabemos cómo es. Y hemos visto durante 20 años que han secuestrado, bombardeado pueblos. Si no son víctimas, ¿qué pasó con los niños de Bojayá? ¿Qué ha pasado con los miles de atentados contra los pueblos, los soldados que hasta ayer y anteayer siguen muriendo en el campo de batalla? Precisamente por eso es ofensivo para todos. Nosotros, el colombiano, están presentando un proceso de paz que seguramente en muchos aspectos ya está hecho. Pero que el hecho que está hecho no puede significar que el diálogo, el discurso, tiene que ser sumisa. Al contrario, esto es la primera vez en 10 años desde el Jaguar que tenemos el señor Santrich, el señor comandante Márquez, todos sentados en una mesa
y tienen la vitrina de decir lo que les da la gana. Y muchas cosas, sí, que la gente se puede sentir ofendido. Bueno, entonces cambia canal. No, pero ni en el Caguán tuvieron la vitrina que han tenido. Exactamente, estoy de acuerdo. Esto fue en eso fue increíble. Yo, bueno, yo gocé cada minuto. A ver, te quiero decir, yo no soy extranjero, soy colombiano. Nací, vivo, he sido criado y he estado viendo todo esto en este país. Y yo, tú dices que los extranjeros lo creen si lo ven. Yo ni lo veo ni lo creo. Ni una cosa ni la otra. Ni lo veo ni lo creo. Es que tú no puedes partir. O sea, cuando tú vas a negociar, cuando tú vas a hacer, tú tienes que partir de construir verdades y construir confianza. Pero esto no puede ser un globo para que todo el mundo eche todas las mentiras que se le ocurren. Entonces, ¿dónde están los niños metidos a la fuerza, a la guerrilla? ¿Dónde están las minas quiebrapatas? ¿Dónde están los secuestros? Entonces, son todos autosecuestrados en este país. ¿Dónde están todos los asesinados concejales y alcaldes por tiros de gracia? ¿Dónde están los actos de terrorismo y voladuras de pueblos, de municipios? Pero los que siguen secuestrados. Entonces, resulta que ahora los que siguen secuestrados. Y entonces, resulta que ahora son unos santos, también son santos. No, pero yo creo que el problema es que no tienen nada. Al hablar de la paz, la gente habla de la paz y habla muy fácil porque es una palabra preciosa, claro, pero no sabe lo que es cuesta. Un proceso, entonces, es un, en ningún proceso, no lo vimos en el IRA, no lo vamos a ver con ETA, no lo vamos a ver en todos sitios, se sientan y dicen, señores, nosotros hemos cometido todo esto. Que sea parte de ese proceso de paz, sí que lo veo necesario. Esa es la necesidad de verdad. Pero a lo largo del proceso. Pero creo que como dice Reina... Usted pone el tema usted pone el tema verdad. Verdad. La verdad empieza por tener una postura clara frente a lo que se va a reconocer y lo que no. Cuando se niega el secuestro, cuando se presenta como víctima y no como victimario, cuando se fijan responsabilidades en la otra parte y no en la propia, si se empieza sin verdad, ¿puede haber verdad después? El gobierno no se lo ha pedido, entonces. Ese es el problema, a lo mejor. Un elemento fundamental en cualquier proceso de negociación es la construcción de confianza entre las partes. A lo mejor el gobierno piensa que ese sacrificio es necesario. No sé si estoy de acuerdo, ¿vale? No, pero crean a lo mejor que ese sacrificio, y lo que me decía Kevin, ese momento de estar ofendido, pero ya lo estábamos cuando hablaban de que no tenían secuestrados y que no eran narcotraficantes. O sea, ya partíamos de eso. O sea, a mí, Iván Márquez, recordemos que él habla para sus seguidores, claro, ¿entiendes? Él tiene esa pantalla para... Nadie puede pretender que lleguen con la misma posición en una mesa de negociaciones. Mire, veamos qué más dijo, por ejemplo, en este caso, Iván Márquez. Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista principal. En él reposa la fuerza irresistible de la paz. Esta no depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes. Quien debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo. Bueno, tiene la palabra. Bueno, a mí me parece que eso es el problema, es una guerra mediática. Y eso es el problema, precisamente por eso... Sí, pero ¿cuándo se hacen los micrófonos? No, pero lo que pasa es que una cosa es que tiene esa actitud frente a la cámara y obviamente yo puedo imaginar Márquez durante años escribiendo notas de ese discurso bajo su techo de carpa. Mire la imagen de Iván Márquez, que muchos lo han puesto en contexto. Mírelo en este momento como está. Y varios analistas lo estaban diciendo, ese hombre no tiene la más mínima pinta, aspecto, de haber estado combatiendo en la selva hace muchísimos años. Mira, es que tenía mucha plata, entonces pues un traje... Si uno lo pone en perspectiva, y si es real los rumores de que ya hay un acuerdo hecho por debajo de la mesa o no, y esto puede ser un circo, un montaje, o realmente aquí se está negociando algo, el gran tema de fondo es que la región, el país y los colombianos quieren la paz. A la gente le han preguntado si quiere paz... Y el 75% de la gente quiere paz. Yo quiero paz. Todo el mundo quiere paz. ¿Quién puede decir no quiere paz? Precisamente. El tema es que eso hay que ponerlo en términos concretos. ¿Qué es lo que la gente dice cuando está diciendo quiere paz? La gente no quiere más secuestros, no quiere más tiros de gracia, no quiere más asesinatos.
no quiere más voladuras de pueblo. Javier, pero es eso, que ahí es eso no, en concreto Javier, lo que la gente. Pero es que no ahí no hay secuestradores. Y resulta que no ahí hay. No por hay, eso. Y ahí. Ellos son víctimas. Y entonces ellos la paz. Víctimas. O la paz está hecha porque ellos víctimas. Ni sí, son secuestradores, sí, ni son asesinos, ni son. Y encima de eso. Dicen, la paz con dice, justicia social. Encima de eso. Están diciendo lo siguiente. Dicen que son el pueblo alzado en armas. Pero Hassan, aquí hay otro elemento. Y es que tú lo decías, Ángela. Es que este es una guerrilla distinta. Es que el problema es que esta no es una guerrilla. No, es esta un conflicto distinto. Bueno, un conflicto distinto porque el actor violento es a la vez guerrilla, a la vez es narcotraficante y a la vez es terrorista. Y eso lo diferencia de cualquier otro actor violento en cualquier parte del mundo. Y lo hace mucho más complicado. Y lo hace mucho claro. más complicado. O sea, porque claro. son narcotraficantes. Y encima de eso lo niegan. Entonces, pretender que la gente, que el 75% o no sé cuánto porcentaje de los colombianos dicen que quiere la paz. Yo lo que creo es que a la gente lo que tiene que preguntarle usted, con paz o sin paz, con firma o sin firma, ¿usted quiere que dejen de secuestrar, que dejen de asesinar, que dejen de volar pueblos? Es eso lo que la gente quiere. Quiero mis dos minutos aquí también. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que nos han vendido, decimos, el jingle, el slogan de la paz durante 30, 40 años. Colombia nunca está en paz. ¿Sí? Ni firmándola tampoco ahorita no va a haber paz. Exactamente. Pero sí puede ni ha estado haber, en paz, ni ha estado en guerra. Sí puede haber oportunidades, sí puede haber empleo, sí puede haber progreso. Lo que sí me pareció interesante ayer, la postura de las FARC, es también la posición de que este, hicimos nuestro modelo neoliberal, nuestro modelo económico colombiano no está en discusión. Bueno, eso lo dijo el gobierno. Claro, eso lo dijo el gobierno, pero eso ya dice de aquí no vamos a ir a ese mundo de Eduardo Galeano, de las venas abiertas de América Latina, un socialismo de los años 70. Menos mal. Por Iván Márquez, sí, pero ahí hay, esto muestra que también ellos tienen un following grandísimo con muchos que sí quieren este. Claro, pero por eso. Tengo que hacer una pausa, tengo que hacer una pausa. La última de esta noche entramos en la recta final y por supuesto Kevin tiene la palabra al inicio. Hagamos esta breve pausa y ya regresamos. Mesa con propuestas y proyectos para alcanzar la paz definitiva. Una paz que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad verdaderas. Kevin, lo prometido es deuda. Tiene usted la palabra. Gracias. Pues, Richard estaba a punto de insinuar que lo que ellos estuvieron, el discurso era un discurso muy político. Javier en el primer segmento estaba hablando de imposición de un punto de vista a través de la violencia. Esto es lo que ha venido haciendo las FARC. Y ahora parece que ellos están intentando imponer su punto de vista izquierdista a todos nosotros a través de la negociación. Y de ninguna forma podemos aceptar eso. Tenemos que darles la oportunidad, como Richard estaba diciendo, que de pronto ellos han generado unos seguidores por el discurso, darle el espacio de político que ellos van a tener, un partido político, y ellos pueden lanzar como candidatos con esa prospecta, y tenemos todo el derecho de decir que yo no voy a votar por él. Usted de pronto, sí, pero yo es no. Es una manera práctica de verlo, pero aquí entra también otros aspectos. Tema de justicia transicional, tema de acuerdos firmados con el Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional, el tema fundamental de lo que son crímenes de lesa humanidad, y un tema también que no se puede desconocer y lo puso Ángela en la mesa. Es verdad, es el tema de la verdad. Porque al final de cuentas, en un proceso de paz, si no hay verdad, pues no hay paz. Y cuando los negociadores se van a sentar sobre la mesa, dicen que no secuestran, dicen que son las víctimas. ¿Hay verdad ahí? Yo te quiero agregar un elemento, Hassan. Y es que la narcoguerrilla terrorista de las FARC no es la misma de hace 12 años cuando el gobierno de Pastrana, cuando llegó Uribe, no es la misma. Tenía unidad de mando, tenía toda la capacidad, habían reclutado gente en el Caguán, habían arreglado sus problemas de comunicación y logística, era otra situación muy distinta de lo que es ahora. Ahora no tienen unidad,
hay por lo menos tres sectores, que es lo que no sabemos y tampoco nos han dicho si realmente están representados, pero por lo menos tres sectores, un sector que llaman dizque los intelectuales, que se supone que son los que están allá representados, hay otro sector que son los guerreristas, los herederos de Jojoy, los que, como se diría en lenguaje de jóvenes, no le comen cuento a nada de este estado terrible. Alguien lo divide de una manera más simple. Hay quien dice que los estados que están dedicados al narcotráfico y sencillamente no van a abandonar el narcotráfico. El de Joaquín Gómez tampoco, por eso. Ni los guerreristas, ni los de Joaquín Gómez, que manejan todo el tema del narcotráfico, están representados aquí. Ángela, en la mayoría de las personas que usted logró entrevistar en su documental, además un documental que debe ser muy interesante de ver, la gran mayoría, ¿qué nacionalidad tenían esas personas? Pues nosotros teníamos bastantes europeos, pero teníamos que contar con tres nacionalidades fundamentales, ¿no? Que eran esas tres nacionalidades que si iban a estar sentadas a la mesa, y Estados Unidos, que no está sentado a la mesa, pero como si lo estuviese, ¿no? Porque Estados Unidos tose, todos nos vamos a poner nerviosos. Entonces, entre los que entrevistamos fueron dos grandes periodistas además de esta casa, venezolanos. Fue un periodista chileno que nos hablaba de ese acompañamiento. Hay una, se lo pregunto porque me interesa conocer rápidamente la posición de los que ustedes entrevistaron latinoamericanos frente a la posición de los que ustedes entrevistaron europeos. ¿Hay diferencias? ¿Cómo ve el conflicto colombiano un europeo a cómo lo ve un latinoamericano el conflicto colombiano? Sí, sí hay diferencias. Tal vez en temas puntuales, ¿vale? En lo que es la consecución final, no. No, porque todo el mundo, como yo decía, es reticente. Es reticente, es decir, sí, nosotros queremos y apostamos por este, la mayoría, no todos, apostamos por este proceso de paz, pero deje ver cómo van a ir las cosas. ¿Quién es más propio entre los dos a creerle a las FARC? No, a creer a las FARC no, yo creo que ninguno. Ninguno, no. Lo que pasa es que los europeos tenemos un bagaje que es un ira, que es un ETA, que no hay un proceso de paz. Ya vivieron dos guerras mundiales y ya crearon la Unión Europea, precisamente para evitar las guerras. Sí, pero bueno, también le acabamos de dar el premio, ¿no? Vamos a dejarlo, pero sobre todo solamente quería decir eso. O sea, el ira cuando se sienta no va a decir en ningún momento he hecho esto y esto y esto, sino que somos libertadores. Los etarras cuando se sienten en su momento, ellos son los liberadores del País Vasco. Entonces, pero tenemos que tragar saliva y es horroroso. Dos ejemplos muy interesantes. Vale la pena mencionarlos, ninguno de los dos tiene como gasolina el narcotráfico. Ahora, cuando está el narcotráfico, cuando se es narcotraficante y cuando el narcotráfico es lo que está ahí, no, evidentemente hay analistas muy serios que están diciendo, mira, los que están sentados allá son guerrilleros. No son narcotraficantes. Pero no se puede desconocer que en las FARC hay narcotraficantes. Esos narcotraficantes que están dedicados es al narcotráfico. No tiene ninguna ideología política. Joaquín Gómez es el líder. Ninguna ideología. Yo sí creo que esos narcotraficantes van a firmar la paz. No. Bueno, yo tengo una visión un poquito diferente. Es obvio que ellos benefician, se mueven, trafican, benefician, internacionalizan el conflicto con el narcotráfico. Pero hay muchos sectores de la sociedad civil colombiana y la economía colombiana, que también se benefician del narcotráfico. Creo que es muy claro, es muy cierto. Es decir, desde La Guajira hasta Putumayo, se mueve el narcotráfico. Pero con ellos en manos de los FARC, en manos de los paramilitares, en manos del BACRIM, en manos de los urbeños, en manos de los grandes corporaciones. Bandas criminales. Todo el mundo. Entonces, es una economía que vive en gran parte de una... Pero la pregunta es, ¿los narcotraficantes van a entrar en un proceso de paz? Que tienen, ya están en un proceso de paz. Es que tenemos que... Nosotros tenemos que recordar que esto fue la segunda etapa. Vamos a ver, y se cerró. Se nos acabó el tiempo y me encantaría poderles dar la oportunidad de más, pero quedan para cada uno 15 segundos, Javier. Para ustedes eso es muy poquito. 15 segundos para sus conclusiones. Le voy a decir una palabra. Esto no es un proceso de paz, es un acto de cinismo de esos y de los otros. 15 segundos, Kevin. Vamos a ver si ellos tienen, pues no vamos a ver si ellos tienen la actitud a la mesa igual que la actitud que tienen frente a las cámaras. Ojalá ellos se entren a la mesa con pensamientos claros y esperamos dedos cruzados, pero después de ayer tengo menos optimismo. Qué pena. 15 segundos, Ángel. Vale, yo sí creo que es un proceso de paz y no sé si se dará ahora o se dará más adelante el proceso de paz. Los procesos de paz cuestan.
y cuestan mucho. Ángela, ¿quiere agregar algo? Sí. Yo creo que vamos a ver otra FARC en Habana en noviembre. Y esto era lo que se iba a esperar. Eso esperamos. Y yo esperamos, bueno. Y esto era. Señores, la mesa sigue abierta y el debate también. Ángela Berger, gracias por acompañarnos. Gracias, Kevin Howland, gracias por acompañarnos. Javier Loaiza, igual manera, gracias por aceptar la invitación. Y Richard Embling, gracias por aceptar la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes con una nueva emisión de 360 grados y, por supuesto, con un tema polémico, ya sea de la agenda nacional de Colombia o del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Like a gun.